Lamentablemente, el gobierno empezó a cambiar la forma de explotar el litio con la llamada extracción directa del litio. Ya tienen un proyecto de ley para incorporar o implementar biotecnología moderna. Estoy convencido que algunos productos hay que liberar en su exportación. El mercado, por ejemplo, de carne en China. ¿Cómo vamos a aprovechar eso? ¿Cómo vamos a limitar? Cuando lanzamos semana pasada, ahora se compromete, pero no implementa. Va a ser importante acuerdos con sector empresarial, agropecuaria, este acuerdo privado o público. Ahí debo reconocer, no tenía mucho conocimiento. En este acuerdo que firmamos para exportar cuatro productos a China: carne, soya, quinoa y café de altura. Deberíamos de incorporar chía, tiene hecho mucho mercado. Está planteado, pero fácilmente podemos ponernos de acuerdo a exportar chía a China. Son temas que hay que desarrollar. Por eso, compañeros, siento que los 10 puntos son importantes, pero no nos da mucha esperanza. Conversando con algunos hermanos, tenemos hermanos en PT de Brasil, no hay algunas propuestas concretas. Eso. Y el país interesado es Bolivia y tiene que avanzar técnicamente, jurídicamente, para acordar acuerdos que beneficien a Brasil como también a Bolivia.